Yo te iba a decir que no es en estas horas, que en realidad es del 2011 que presentamos formalmente el tema por primera vez en el Parlamento. Está sellado un proyecto de ley. No se votó en el periodo pasado, ahora en el Senado, en el 2016, lo volvimos a presentar. Y hasta el momento nadie había dicho, aquí estoy yo. La semana pasada, como ustedes saben, se pronunciaron importantes dirigentes políticos de otros partidos. Bueno, si la mesa está servida para avanzar en este tema tan importante, que no es caprichoso, no es un tema de fueros sí, fueros no. Es claro que nosotros hacemos las leyes y que hacemos las leyes penales. No parece lógico ni justo que los políticos tengamos coronita, que el brazo de la justicia penal eventualmente no nos alcance porque tenemos una mayoría política que nos puede blindar, que nos puede respaldar. Creo que es de sentido común, así que veremos si ahora de los dichos de muchos dirigentes políticos se lleva a los hechos en la Cámara de Senadores. En estos días vamos a plantear formalmente que se trate el tema y a ver si nos sorprenden gratamente y avanzamos sobre este capítulo. No va porque se pueda juzgar las expresiones de un legislador en su trabajo. Es más, esa fue la razón por la cual en principio se protegió con los fueros, por el abuso de un poder sobre otro. Convengamos que en el mundo moderno y en nuestro país es muy difícil que suceda eso. Igualmente, eso queda protegido. Estamos hablando de delitos comunes, violación, homicidio, rapiña, corrupción. Lo que ustedes puedan pensar como que le pasa a cualquier hijo vecino y marche preso. Bueno, y nosotros, gracias, insisto, tenemos coronita. Gracias, señor senador Carrera. Tangencialmente se ingresa al tema de los fueros, genéricamente. Y yo comparto el artículo 112 y el artículo 113. Pero siempre me hizo ruido el artículo 114, donde se habla de los delitos comunes. Y eso para mí es un privilegio exagerado para los gobernantes. Nosotros generamos los textos legales, generamos el ordenamiento jurídico, generamos los delitos y sus sanciones, y resulta que se le aplican a cualquier hijo vecino y no se le aplican a los políticos. Desde mi punto de vista, lo expresé puntualmente y formalmente en el 2010 en la Cámara de Diputados, presentando un proyecto de ley constitucional, lo hice aquí en el Senado. Yo creo que una forma de proteger los fueros por nuestra acción, por nuestro trabajo, por nuestras opiniones, no es acollararlos, no es emparejarlos con los delitos comunes. Puede pasar que cualquiera de nosotros acá cometa un homicidio, cualquier delito, el más aberrante que se les ocurra. Y si tiene mayoría, no va a la justicia, no lo alcanza la mano de la justicia. Y nosotros generamos la ley que a todos los mortales le aplica, le llega, se lo sanciona y se lo puede penar con prisión y penitenciaría, y nosotros tenemos coronita. Se supone que cuando uno va escalando en la sociedad tiene más obligaciones y tiene menos derechos. Tiene más responsabilidades. Y por eso es que yo he insistido, y por eso me parece oportuno decir esto a raíz de lo que decía el senador Carrera, de que no debemos amparar y tener esas inmunidades más allá de lo que es el ejercicio de nuestra actividad y nuestra profesión. Desde mi punto de vista, este artículo 114 es de otra época. Una época de otras amenazas, de otros desequilibrios, otra época de no tanta información y que se podía proceder arbitrariamente sin que la opinión pública lo conozca. Así que agradeciéndole la interrupción y en el ingreso tangencial a este tema, quería dejar claramente cuál es mi posición al respecto y cuál ha sido mi posición formal tanto en el Senado como en Diputados, proyecto que aún espera ser tratado por la Comisión en esta Cámara. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, señor Senador.